Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Damas y caballeros, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de nuestro noticiero estelar en nuestra plataforma de redes sociales, Radio Darío 89.3. A nombre de todo el equipo que hace posible la producción y transmisión de este noticiero, les saludamos y este servidor Francisco Torres Tapia. Hoy es el miércoles 15 de mayo del año 2019. Vamos en punto con las informaciones que hemos preparado para este día. Iniciamos con Byron Corea Estrada, el líder universitario del Movimiento 19 de Abril, que permanece detenido en el Sistema Penitenciario Nacional en Tipitapa. Byron Corea Estrada, hemos conversado con su mamá, quien ha confesado que Byron, a 9 meses de permanecer detenido, está viviendo las secuelas de la brutal golpiza que recibió cuando fue detenido el pasado mes de agosto en 2018. Entre ellas, dolores en su rodilla derecha, porque dentro de la brutal golpiza fue, valga la redundancia, fue golpeado con un mazo de hierro, asegura su mamá, la señora Yesenia Estrada, con la quien hemos conversado en este día. Les invitamos a ver las siguientes declaraciones de la señora Yesenia Estrada. Darío Noticias. ¿Cómo está la salud recientemente de Byron, un secuestrado político del gobierno de Ortega? Y pues su salud ahorita está mal, debido a las torturas que le hicieron en el Chipote. Ahí le dañaron su rodilla derecha, le dieron con mazos de hierro y eso me le hizo una fisura en su rodilla derecha, y hoy en día a él le duele demasiado y no hay asistencia médica en el sistema penitenciario Jorge Navarro. ¿Ese dolor se ha incrementado, intensificado por el frío? Sí, por el frío se ha identificado el dolor, que pues me ha mandado a pedir una rodillera para ver si se le puede calmar un poco. Me ha mandado a pedir medicamento, pero que ellos le pongan medicamento, a como ellos dicen los canales oficialistas que siempre están viendo, y la Comisión de la Verdad, que miran a los de secuestrados políticos, eso es absolutamente mentira, porque Byron sí está dañado de su rodilla derecha. Darío Noticias. Gracias por continuar informándose con nosotros. Si usted quiere mayor ampliación acerca de esta noticia, le invito a que vaya a nuestro sitio web en www.radiodario8913.com y encontrará nuestro artículo escrito sobre esta noticia, las declaraciones de la señora Yesenia Estrada sobre el actual estado de salud del líder universitario Byron Corea Estrada. De esto pasamos a lo que ha ocurrido hoy, donde Nicaragua fue reprobada en el examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. 3 puntos en la que coincidieron distintos países en exigir al Estado de Nicaragua elecciones adelantadas, el cese a la represión, además el desarme de los paramilitares y principalmente la liberación de los presos políticos. En resumen, vamos a ver a continuación una nota de lo que ha ocurrido este día miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos, donde ha sido reprobada Nicaragua en el examen periódico universal, donde al menos 94 países que participaron en este evento recomendaron al régimen que respete los derechos humanos, garantice la libertad de expresión, el cese a la represión a las protestas ciudadanas y libere a todos los presos políticos. También representantes de países como Francia o Japón recomendaron al régimen que inicie un proceso que permita la celebración de elecciones libres con observación internacional. Asimismo, los países recomendaron la reanudación de las relaciones entre el régimen orteguista y los órganos de derechos humanos internacionales, tales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ambas expulsadas en Nicaragua en 2018. Por su parte, las delegaciones de Irán, Venezuela, Cuba y Rusia respaldaron al régimen de Daniel Ortega, representada por Baldrak Jensky, y llamaron a seguir defendiendo la paz
y sostener el progreso social en Nicaragua. El delegado del régimen inició su intervención leyendo un informe de logros y avances ante los países miembros de la ONU. Además, Jensky repitió el guión orteguista y mencionó que el FSLN que dirige Ortega ha sido víctima de la intervención extranjera desde 1979, cuando derrocaron a la dictadura de Anastasio Somoza. Y por último, la delegación de Estados Unidos recomendó al país castigar a los funcionarios, agentes y parapolicías que han sido responsables de abusos de los derechos humanos, incluyendo matanzas, asesinatos arbitrarios, desapariciones forzadas y también torturas. Pero también quiero mencionar esto sobre el acceso a la justicia en Nicaragua. El delegado de Nicaragua aseguró que en nuestro país se ha avanzado de forma ordenada y consistente en la modernización del ordenamiento jurídico y el fortalecimiento de las instituciones del país. Y también dijo que en nuestro país existe plena libertad de expresión, poniendo como evidencia la existencia de números medios de comunicación, muchos de ellos con posiciones contrarias al gobierno. Y de esto pasamos a lo que ha dicho el doctor Carlos Tunerman, que mencionó que el gobierno insiste en propagar su discurso de un fallido intento de golpe de Estado, y aunque continúe con ello, hoy ha dejado en evidencia de que ningún país cree ya este intento fallido de golpe de Estado. Veamos el análisis que ha hecho el doctor Carlos Tunerman Berheim, quien además es miembro de la Alianza Cívica. Darío Noticias. Que me llamó mucho la atención en el informe del gobierno que leyó ante el Consejo de Derechos Humanos que está reunido en Ginebra, que el gobierno haya vuelto a esgrimir la tesis del golpe de Estado. Como una manera de justificar el por qué ha habido la represión de la policía y todos los hechos, pues, de limitaciones a la libertad de expresión, etc. Esa tesis no se la compró ningún país, porque las intervenciones que oí yo escuchar, apenas hubo un país que fue el delegado de Corea del Norte. Imagínense ustedes, el delegado de Corea del Norte, el único que hizo referencia a ese argumento. Los informes que se han elaborado aquí sobre el terreno, por ejemplo, la misión que vino de el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pues desde el momento que llegó a Nicaragua y la Cancillería le informó que había habido un intento de golpe de Estado, le pidió al gobierno que presentara la prueba. El gobierno no presentó ninguna prueba. Y luego ellos hicieron sus propias indagaciones y en su informe final dijeron: no encontramos ningún indicio de que haya habido un intento de golpe de Estado. Luego en su informe habló de que se estaba respetando el derecho de reunión, el derecho de manifestación, etc. Y ustedes saben todas las limitaciones que existen a esos derechos. Hizo caso omiso, pues, de la represión violenta que ha hecho la policía y los paramilitares. La mayor parte de los, es decir, casi todos los países que intervinieron, principalmente los de América Latina y de Europa, más bien le pidieron al gobierno y le recomendaron que cesara la represión, que desarmara a los paramilitares, que procediera a cumplir con los acuerdos que ha suscrito en la mesa de negociación y que adoptara una política para sacar lo más pronto posible a los presos, a los políticos que están en las cárceles de Nicaragua. Darío Noticias. Amigos y amigas, gracias por continuar informándose con nosotros. De acuerdo a la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, la FUNIDES, en su informe de coyuntura socioeconómica de la crisis que atraviesa el país, en este año 2019 se perderían entre 66.000 y 98.000 empleos, lo que aumentaría la pobreza en nuestro país. Les invito a continuación a ver la siguiente nota. ¿Por qué? A través de la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde el año pasado, el campo laboral ha venido sufriendo un fuerte impacto en las familias nicaragüenses. Las repercusiones en la economía siguen latentes y para este año el índice seguirá decreciendo en cuanto al desempleo y la pobreza aumentará más, de acuerdo a la organización FUNIDES. De acuerdo al informe Nicaragua, crisis política y socioeconómica, informe de coyuntura del mes de mayo de la Fundación FUNIDES,
las proyecciones de crecimiento no son alentadoras y más bien creen que, de acuerdo al informe anual del Banco Central de Nicaragua, en el 2018 el desempleo terminó en 5.5% con una caída del 7.3%. Para el 2019, la tasa de desempleo abierto nos ubicaría entre el 7.5 y el 8.5%, lo que implicaría que terminaríamos entre 244.000 y 276.000 desempleados como saldo finales a 2019. Es decir, que en comparación con el año 2018, este año la cifra de nuevos desempleos será entre 66.000 y 98.000. Las reformas fiscales propuestas por el régimen de Daniel Ortega para recuperar recursos económicos tras la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua golpeará fuertemente el sector privado y provocará el cierre de empresas, el desempleo y el incremento a la informalidad. En febrero, Funides reveló que desde que inició la crisis en el año 2018 se estima que han sido despedidas y suspendidas más de 400.000 personas, de las cuales 130.000 tenían empleos formales. Esto hace indicar que los que más han resentido la crisis en Nicaragua son los trabajadores de pequeñas empresas y los que laboran por su propia cuenta. Ese es el informe de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, que proyecta que para este año se perderían entre 66.000 y 98.000 empleos, lo que traería como consecuencia más pobreza para nuestro país. Del informe que ha emitido Funides, pasamos a la denuncia que ha hecho el excarcelado político don Carlos Valle, padre de la joven Elsa Valle, ambos también que han sido prisioneros políticos del régimen de Daniel Ortega. Hoy, don Carlos Valle se ha presentado a la Fiscalía para interponer una denuncia, primero ante Luis Alberto Pérez Olivas, quien es el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial en Managua, y ante los alcaides del sistema penitenciario, tanto de hombres como de mujeres. La razón de las denuncias, uno por secuestro y la otra por torturas tanto a él como a su hija. Esta fue la denuncia que hizo en la Fiscalía. Darío Noticias. Sí, efectivamente, en primer lugar estoy pidiéndole al Ministerio Público que el pronunciamiento, porque el Ministerio Público debe de pronunciarse en un lapso de 5 días laborales en relación al caso de la denuncia contra el director del sistema de auxilio judicial, y hasta el momento no he recibido ninguna resolución al respecto, y venía a que me dieran alguna información referente a qué es lo que el Ministerio Público ha determinado en cuanto a la primera denuncia que hice el 2 de abril. Y ahora pues vengo a poner una denuncia en contra del director del sistema penitenciario, de la jefe de la cárcel de mujeres y del mismo Luis Alberto Pérez Oliva por secuestro simple en contra de mi hija Elsa Valle, por lesiones psicológicas, y al alcalde de la Modelo y del sistema penitenciario de mujeres por lesiones psicológicas y por haber provocado un aborto en mi hija Elsa Valle y lesiones físicas también, y las consecuencias que mi hija está teniendo en estos momentos son situaciones graves, secuelas que van a durar mucho tiempo, y por lo tanto pues nosotros como familia estamos pidiendo que se sancionen a estos funcionarios que cometieron estos delitos en contra de mi persona y en contra de mi hija y en contra de mi familia. Darío Noticias. Habernos acompañado en esta edición de Noticias Live. No voy a despedirme sin antes, como siempre, agradecerles a quienes han estado junto a nosotros en esta transmisión: a Lester Castillo, a Carla Solórzano Quintanilla, saludos también para Mark Sevilla, a José Flores Blanco, quien está viendo la transmisión, a Jacqueline Valdivia, que está viendo la transmisión, a Orlando Picado, María Solís, a quien se identifica como Managua López, a Joana Rodríguez y bien, Carla Solórzano Quintanilla. Muchas gracias a ustedes por informarse con nosotros en redes sociales. Les invitamos también a que visiten nuestro sitio web www.radiodario89.3 y lea nuestros artículos periodísticos. Además, puede informarse con nosotros no solamente en Facebook, hágalo
encontrándonos en Twitter, aparecemos como arroba Radio Darío Ni, y también puede visitar nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invito para que nos acompañen mañana en nuestra edición de Noticias en la Mañana. Es todo lo que tenemos que informar. Tengan todos buenas noches. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.